Mil manos somos para crear, mil manos de... Muy bien, y seguimos acá con Neuwen, que está armando esta especie de capturador, ¿no? De imágenes. Literalmente capturador. Literalmente. Un capturador de imágenes. Capturador, sí, de imágenes, muy bien. Una ventana hacia una nueva realidad. ¡Ay, me encantó eso! ¡Qué lindo! Muy bien. Muy bien, estamos filosóficos hoy. Bien. Muy bien, y ahora hice una nueva forma un poco más grande, sí, para que se vea mejor. Sí. Se entiende, ¿no? O sea, lo que hice fue cortar de nuevo, agarré un cartón más chiquito, cuadrado, y corté como yo quería, ¿sí? Cualquier cosa. Lo que tengas. Lo que vos quieras, la forma que vos quieras la cortas. Muy bien. Una vez que ya tenemos esto acá, vamos a pintar un poquito. ¿Tenés ganas de pintar, Dani? Sí, por supuesto. Vamos a decorarlo. Vos tomás el pincel y yo voy a tomar el violeta. Este bien, que está así como medio, como con cositas, ¿lo hiciste con esponjita? Esto está hecho con esponja. Ah, sí, muy bien. ¿Cómo voy aprendiendo, eh? Muy bien, Dani. ¿De a poco, pero? Esto, sí, es así. Hay veces que el capturador, vos decís, ah, no, pero ¿para qué lo voy a pintar si después no se ve? Solo sí, se va a ver la imagen que está de fondo. Eso depende de la luz que le pongas, ¿sí? Porque sí, si vos, qué sé yo, le pones una luz que venga desde atrás, sí, se va a ver el capturador y también se va a ver la imagen que está otra vez. Pero si vos solo iluminás la imagen que querés sacarle foto, vamos a darle vuelta ahora y vamos a mezclar. Ah, vamos a ir pintando eso. Bien, perfecto. Pero si vos querés, le pones luz solo en la imagen a la que le vas a sacar foto, esto se va a ver como negro, como si fuera negro. No es negro, solo que tiene menos luz. Pero lo que te quiero decir es que con un mismo capturador puedes hacer diferentes cosas e incluso diferentes. ¿Querés que probemos, que nos muestres? ¿Vos tenés una cámara acá? Sí. Tengo la cámara. ¿Tenés la cámara? Perfecto. Acá. Ahí, mira. Ahí está. A ver. El camarógrafo. Esperá, a ver. No, no, pero ahí, mira, mira. Así. Ahí está. ¿Se vio? ¿Se vio la foto? A ver. Posá para la foto, Dani. ¿Se ve? Sí, muy bien, ahí está, buenísimo. Pero es genial, realmente. Tenemos genial nuestra propia cámara en la gran cámara. Nuestra propia cámara. Que maneja. Muy bien, mientras director, vos terminás de pintar esto, Dani, yo te voy a explicar sí, otra parte de este genial ejercicio. Vale, yo sigo pintando ahora acá. Ahora lo que vamos a necesitar, ahora sí, vamos a usar acetato, que es esto. ¿Sabes qué? Lo voy a usar otro color, amarillo. Bien, expliquemos entonces qué es el acetato. El acetato es como una especie de plástico, ¿sí? Transparente, que es como medio... Una gelatina. Sí, le dicen gelatina acá. En cine y en no se es, dice gelatina. No es como... No es tan livianito como el papel. Es como uno... El espesor tiene como una especie de cartulina, pero es un plástico, ¿sí? Sí. Muy bien. Lo que vamos a hacer con esto... Permiso, Dani. Vamos a ponerlo en el espacio que nos quedó el agujero, ¿sí? Vamos a calcular aproximadamente qué tamaño tiene. Vamos a marcar los lados, ¿sí? Con un filo indeleble. Sí. Hasta el momento vos ahí pintando. Ah, yo sigo, pensé que... No, ahora no, en ese momento sí, pero ahora ya no. Muy bien, eso era para medir. Lo medimos bien y cortamos, no hace falta acá que cortes. Lo importante, o sea, a lo que me refiero, lo importante es que esto tenga, que el tamaño de esto sea un poco más grande que la abertura que hicimos, ¿sí? Bien. Entonces, lo cortamos y que no sea más grande que el capturador, ¿no? Porque si no va a salir una foto y no va a quedar bien. Muy bien, lo hacemos así. A ver, ¿qué tamaño quedó? Quedó perfecto. Genial. Ahora lo vamos a pegar con... Estaba buscando, no encontraba. ¡Epa! Con el pegamento, ¿sí? Lo vamos a poner un poquito... Esto se puede pegar o con cola común, ¿sí? Sí. O si no, con el pegamento universal, ¿viste? Sí, el que usamos siempre. Lo usamos siempre. Bien. Sí. Muy bien, lo pegamos. Bien, lo pegamos bastante. ¿Y qué hacemos? No, y una vez que lo pegamos, en realidad ya ahí tenemos ya uno está, de los tantos... capturadores terminados, ¿sí? Perfecto, mostramos terminado entonces, Neu, a ver. Ahí está, no lo vamos a poder levantar porque está... No importa, pero lo mostramos ahí, la cámara lo toma sin levantar. Entonces, así es lo que nos quedaría, ahora bárbaro, hay que dejarlo secar, ¿no? Claro, entonces a través de esto vamos a ver todo de diferente color también. Perfecto, buenísimo, me encantó. ¿Te gustó como lo dejé pintadito? Me encantó, Dani, está muy bien, perfectísimo. Muchísimas gracias, Neu. Florcita, mira, si te perdiste de algo en el bloque anterior y querés aprender a hacer una mousse así tan rica de chocolate, te voy a pedir la placa de ingredientes para que tomes nota y la puedas hacer para vos y toda tu familia. Para el mousse de chocolate vamos a necesitar 250 gramos de chocolate, 3 huevos, 1/4 de taza de azúcar impalpable o azúcar común y una taza de crema de leche. Está buenísimo esto. Está bueno, ¿viste? Está buenísimo. Rica. ¿Querés que te muestre otra opción? Por favor. Vamos a hacer una opción un poquito más light, una opción de mousse de limón. Que me va, gusta el limón. Es muy rica, va muy, muy bien con cualquier postre fresco. Primero, ¿qué voy a necesitar? Acá tengo agua hirviendo, otra vez lo mismo. Vamos a agregar la sartencita arriba para hacer el efecto de baño María
y vamos a agregar yemas de huevo, que en este caso son 5, pero viste que separé las claras porque las tengo batidas a nieve. Te voy a pedir, Dani, si me puedes prender la batidora. ¿Está? Sí, ahí está. Para que no se bajen mis claras a nieve. Entonces, una vez que agregué las yemas, lo que voy a agregar acá es juguito de limón. Un poquito de jugo de limón. En realidad es a gusto. Si te gusta un poquito más ácida, va muy bien igual. ¿Por qué? Porque ahora a esto que yo tengo acá le voy a agregar azúcar, que tengo acá también. Ahí también. Oye, hoy el azúcar te está jugando una mala pasada. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. No me no, hoy no estoy dulce. Fue malísimo. Agregamos el azúcar. Y una vez que tengo esto homogéneo, te contaba que voy a usar 5 huevos y en lugar de separar las claras y después hacer otra cosa, las bato a nieve porque también se la voy a agregar. Así que para esta receta únicamente 5 huevos. Entonces, esto estoy tratando de que espese un poquito, ya está tomando consistencia. A ver, mientras que dejamos que espese, Florcita, Santi. Así es, a cambio de lo de resabio de mousse que quede en el balde, que me dejen pasar el dedo, les cuento la historia del mousse. En 1810, el emperador francés fue a visitar a su ejército que estaba luchando y el general mayor, para agasajarlo, le dijo a un ayudante de él, que se llamaba Manuel Cordero, que era español, che, haceme acá, seguro no le dijo che, hace esa espuma marrón, esa espuma que haces vos. Y le gustó tanto al emperador que se llevó a Manuel Cordero y a toda su familia a vivir a Francia. Y todo el mundo piensa que el mousse es francés y en realidad el crédito se lo merecen los españoles. Mira, mira qué sorpresa. Quiero el bol, ¿qué quiero el bol, acá? Mira, quiero el bol. Humo también. ¿Qué pasó? Sí, el vapor. El vapor me está está todo jugando una mala pasada. Pero vos decís a Santi que de bol solamente nos quedó el bol del huevo, Santi. ¿Te sirve este si como querés recompensa? ¿Te sirve? ¿Te sirve, Santi? ¿Cómo, Dani? Si te sirve este como recompensa, el huevo. Sí. ¿Sí, huevo? No, con mousse. Ah, ¿viste? No, con mousse, yo pensé no la sé, copa. Vos me pediste un bol, yo te mando este. Sos mala, sos mala. Ah, después te llevo un poquito de mousse. Después te llevamos un botecito de mousse. Entonces, agregamos la preparación que hicimos con huevo, azúcar y limón y le vamos a agregar las claras que tengo batidas a nieve. Recordá, yo lo estoy haciendo así ahora, pero en tu casa, por las dudas, espera que se enfríe un poco la preparación, tanto la de limón como la de chocolate. Y así de fácil vas a agregar las claras a nieve, que por las dudas en tu casa no te salen, son estas. Parecen nieve, parece. Igual es fácil de hacer, es fácil, no es algo muy difícil. Muy fácil de hacer, ¿no? Solamente necesitas batir, si no tenés una batidora de pie como esta que tengo yo acá, te va a llevar un poquito más de tiempo y le puedes agregar un poquito de azúcar para que tome un cuerpo más rápido. Y vamos a agregar las claras, que serían más o menos las 5 claras que yo la le debía cantidad a esas yemas. Entonces, incorporamos el movimiento envolvente para darle nuevamente un poquito de espuma y lo mandamos a la heladera, que en este caso yo voy a usar este bol porque voy a hacer una grande para compartir. Así qué rico. ¿Qué te parece, Dani? Si los chicos se perdieron en algo de lo que dije, si pedimos la placa para que también puedan hacer mousse de limón. A ver. Para el mousse de limón vamos a necesitar 5 huevos, 150 gramos de azúcar y 2 limones. Acordate siempre de huevo separar la yema de la clara. Sí, mira, yo voy a decir algo. Yo quiero probar esto, que no puede más. Mira lo que es esto. Así que mientras que yo pruebo esto, me voy a ir con Lucas, que seguramente visitó algunos lugares muy lindos, como te contó, y nos tiene que mostrar. A ver. Así es, vení, vení para acá, vení. Si vos todavía no decidiste qué te gusta hacer, te voy a mostrar una nota de un taller de sastrería del Teatro de la Plata. Me viajé hasta allá para mostrártelo y vamos a ver si te gusta o no, ¿dale? Fabiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien. Cuéntame sobre tu oficio. Acá estamos en la parte de sastrería del Teatro Argentino. Estamos en la parte de vestuario y nuestro oficio es armar todo lo que es el vestuario para las óperas, ballet y todo lo que sea espectáculo del teatro. El primer paso lo diseñan, te lo dan a vos. Sí. Por lo que veo, te dan la tela y de ahí, sí, ¿cómo sí empieza? Sí, el primer paso es tener la reunión con la figurinista, viene y te cuenta un poco la idea de la obra que ella va a poner, de cómo la quiere en escena, pedimos claro medidas por fax y nosotros en base a esas medidas empezamos a hacer la moldería. Acá están armando todo lo que vimos de moldería, pasa a lo que es un corte en la tela. Una vez que hace el corte de tela, arma. Una vez el armado, lo que hacemos es llamar a probar.
Está como si fuera terminado, pero está todo armado para probar. Una vez que se hizo la prueba, lo que hacemos es el terminado que va todo a máquina. Así termina. Esto es lo que es la obra terminada, ya con sus funciones a cuesta. Van y se lo ponen al artista. Se lo ponemos al artista y sale a cantar una ópera. Oye, Yo Quiero Ser, le mostré el oficio de ser modista. Espero que te haya gustado y así como estoy vestido, me retiro. Adiós. Buenísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces visitamos ahí el Teatro Argentino de La Plata, ¿sí? Que está buenísimo aclarar que es alguno de los pocos teatros que todavía continúa teniendo talleres propios en donde se realizan los vestuarios para las diferentes obras. Vestuarios, sombreros, absolutamente todo lo que ves en el teatro lo realizan ahí detrás. La del taller sastrería. Así que si vivís en La Plata o estás cerca o querés acercarte, es un lugar que no podés dejar de visitar porque es muy lindo. Aparte el museo, el teatro, perdón, es inmenso, tiene millones de actividades más, así que es recomendable. Muy bien, muchísimas gracias, Luquita. Clara. Acá estoy, Dani. Acá estoy. Bueno, acá estamos y vamos a volver con nuestro banquito. Vamos a visitar otra vez a Georgina Pizza Bioque, que nos va a contar en su taller cómo continúa este super banquito con un diseño increíble. La verdad, me encanta, así que vamos a verlo. Bueno, chicos, acá estamos de vuelta con Georgina, que nos va a enseñar la parte de la goma Eva, ¿no? Tenemos que marcar las piezas con el plano como hicimos antes. Sí. La pieza va a tener 4 centímetros de alto por 24 de largo. Claro. Necesitamos 32 piezas, con lo cual con dos pedazos de goma Eva de 30 por 60 sacamos todas las piezas que necesitamos. Perfecto. Lo importante, lo que yo les recomiendo, es que el espesor de la goma Eva que elijan sea igual al espesor de las planchas de cartón. Bueno, cortamos uno, falta marcar los agujeros, son del mismo diámetro que los anteriores. Para poder pasar la varilla tienen que tener 5 milímetros de diámetro. La idea del producto este es que sea desarmable y que uno pueda cambiar las piezas cuando se rompen. Entonces por eso elegí hacerlo con varilla y tornillos, para que todo se pueda desarmar. Si no lo piensan desarmar, se puede hacer perfectamente pegado con cola. La rigidez sería exactamente igual, soporta unos 60 kilos. Y como hicimos con el cartón, o se cortan todas las goma evas y después hacemos un agujero con un taladro o con un punzón o cualquier elemento de corte. ¿Sirve? Tenemos la pieza alta, la pieza más baja y esto va ubicado así. Claro, y hacemos coincidir los agujeros. Exacto, entonces nos sobresale unos 5 milímetros, como para que cuando uno se sienta esto dé un poquito de amortiguación y además le da un poco de color al cartón. Claro, para salir ya tenemos la varilla, que vos me explicaste, iría uniendo todas las piezas del cartón y de la goma Eva. La varilla es una varilla estándar de 1 metro, es una varilla roscada de hierro, como habíamos dicho antes. Sí. Necesitamos tener 4 pedazos de 24 centímetros, así que si consiguen a alguien que se los corte, mismo por ahí en la ferretería que los cortan. Yo en este caso lo voy a marcar y cortar con una sierra para metal. Y mientras ella sigue cortando, en un ratito volvemos con el tercer paso, la unión de nuestra banquita. Se nos queda la unión entonces. Claro, nada más que la unión, que es lo más fácil y es un toque y ya te queda terminado tu hermoso banquito. Muy bien, y después entonces cuando volvamos a ver el final de este armadito de banquito, lo probamos, ¿te parece? Dale, nos vamos sentamos y mostramos que yo resulta. Te digo, yo ya lo probé y es muy cómodo, la verdad, muy cómodo. Buenísimo, muchísimas gracias, Larita. Santi. Te cuento, Dani, a todo el mundo le contamos que hay un plan en Argentina que es para cortar la brecha tecnológica entre los que más tienen y menos tienen, que es el plan Conectar Igualdad,
que quiere entregarle a cada alumno secundario del país una netbook. Y ya con el 1.700.000 computadoras se transformó en el plan de su tipo más importante del mundo. Y encima aspira a llegar a los 3 millones. Muy bien, que viene. Es verdad. ¿Y nos vamos a conectar con qué escuela, Santi? Con la escuela media número 9. De Podestá, en el partido, sí, 3 de febrero, ¿no es, sí, cierto? Sí, María Claudia Falcone. Ahí está, perfecto, buenísimo. Así que no te muevas de ahí, tenemos conexión. Ahí estamos viendo a los chicos. Estamos viendo a los chicos, hola, sí, los saludamos antes de irnos una pausa. Espérenos, ¿eh? Así, chiquitita es la pausa y ya nos comunicamos con ustedes. Ya venimos.